Primer semestre de 2014, realizada por ASIME, recoge que en el sector hay empleadas 54.300 personas, 20.000 menos que en el año 2008, por parte de 3.536 empresas. O naval presenta los valores más bajos de todo histórico desde 2005, con 5.457 afiliados a Seguridad Social en el mes de junio, 82 menos que en diciembre de 2013 y 436 menos que en junio de este mismo año. A lo largo de este año generaronse apenas 300 puestos de trabajo, dos milleiros de puestos de trabajo que el presidente de la Xunta prometera gracias a venda de barreras. Automoción, que emplea 13.652 personas, ten sufrido en la comunidad un descenso de la producción de un 6,8%, 15.366 unidades menos con respecto al primer semestre de 2013. E o Gobierno fala de recuperación económica e de industria 4.0. Realmente es una tomadura de pelo o que ustedes llevan os galegos y a galegas. Galiza tiene más de 5.100.000 metros cuadrados de chan industrial disponibles pendientes de venda. Las diferentes administraciones de las que dependen, Fomento, Xunta y Diputaciones, pusieron en marcha en 2013 medidas que van desde bonificaciones puntuales o rebaixes no precio de terreo a mecanismos como aluguer con opción a compra para dar salida a toda superficie. O resultado en adquisición e instalación de nuevas empresas fue limitado y a maleza sigue invadiendo las parcelas en los parques galegos. En suño do ano 2013, o plan de venda de chan empresarial para facilitar o acceso aos 2,8 millóns de metros cuadrados non deu o resultado previsto. Hoxe hai disponibles 960 parcelas das 964 que tiña o Instituto Galego de Vivenda en Solo a 31 de decembro de 2013, é dicir, vendeuse o 0,2%. Incluían descontos de un 20% por pagamento en man, precios que variaban desde 14,4 a 208 metros, euros por metro cuadrado, dependiendo de la localización de la parcela. Siete meses después lograron comercializarse preto de 50.000 metros cuadrados únicamente, por un valor de 2,79 millones de euros. Ahora se vuelve a baixar o precio a Xunta para una rebaixa de entre un 15 y un 50%, dependiendo de las zonas. Esta única medida concreta del plan de impulso industrial que pretende crear 50.000 empleos de aquí o 2020. ¿Realmente ustedes se creen que el único problema que hay en este país para que no se cree industria es el precio do chan industrial? ¿Creen que esa única medida que hay que tomar y se está? ¿Que van a aparecer los emprendedores y las empresas? Evidentemente no va a ser así. La campaña de saldos no chan industrial afectará a un millón de metros cuadrados y las rebaixas oscilarán entre el 50% en Lugo, Ourense y Ferrolterra, 15% en la Costa de la Morte, en los municipios limítrofes con Portugal y en Santiago, y en el resto de los parques no urbanos del resto de Galicia se abaratarán en un 30%. Con esta hacienda, la Xunta pretende buscar el equilibrio entre los sectores tradicionales y aposta por sectores de futuro, consolidar la implantación, así como la cultura, la innovación o emprendimiento. De verdad que son los reyes de la propaganda. Rebaixan el precio del chan industrial y parece ustedes que acaban de montar a NASA en Galicia. Son alucinantes, alucinantes. La única medida que toman. Falan ustedes de la factoría industrial 4.0, una factoría industrial donde tenemos una plantilla, una man de obra mayoritariamente sin formación y a que tampoco se lleva formación, si miramos que el dinero de formación va para los amigos del Partido Popular, sin investigación y con salarios de miserias. Apostan además por la AFP dual, que tampoco va a solucionar el problema. Pero más importante que así, hay un problema muy importante que reclaman ASIME y todos los empresarios para poder trabajar en Galicia, y es la estabilidad y mayor competitividad de los precios, los costes energéticos. Ahí tenemos el problema de Alcoa. Ustedes permiten que las eléctricas sigan esquilmando este país, que pechen las empresas por no poder hacer frente a las facturas de electricidad, y mientras tanto venden fume a los empresarios, a los emprendedores y a los desempregados desesperados porque no pueden
prosperar nin acadar un traballo. Polo tanto, nos vamos a apoyar esta iniciativa, inda que presentamos unha enmenda de adición para que en dito plan de xestión e dinamización do solo industrial se introduzcan mecanismos de coordinación e colaboración entre polígonos industriais, empresas e administracións. Remato xa, para mellorar os servicios de transporte, suministro eléctrico, agua, TICs, servicios de prevención de saúde laboral, etcétera, etcétera. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Polo Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Pombo.